¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenas tardes. Bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra sesión del día. Bien, penúltima semana del mes de febrero. Bien, vamos afinando algunos detalles. Hoy la clase tiene que ver netamente con San Marcos. Hoy vamos a hablar del texto mixto o texto discontinuo. Bien, obviamente son dos textos con estructuras completamente diferentes. Ambos se utilizan en San Marcos mucho más, es parte del sílabus anual de la UNI y también evidentemente en Católica. Bueno, son las dos únicas universidades estatales que usan ese tema como parte de ese examen de admisión. Y en Católica tiene otras características el examen, otro tipo de pregunta, pero evidentemente es una particular. Bien, jóvenes. Entonces, pero ese texto es bastante desarrollado, por ejemplo, para subir de grado, ¿no? De grado académico. Por ejemplo, para el nombramiento de profesores se utiliza bastante ese texto. O sea, no es un textito, no es cualquier texto, ¿no? Entonces, es un texto que te va a servir no solo para el examen de San Marcos, sino obviamente para ir adquiriendo algún grado académico más. Bien, cualquier cosa respecto a ese tema, encantado su pregunta o las preguntas. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, amigos. Entonces, si por ahí algo no se entiende, por ahí quizás recién nos aunamos a este siglo, sería ideal pues que usted pregunte. Voy a tratar de hacer como siempre una teoría bastante sucinta y algunos textos que he ido seleccionando para desarrollar los jóvenes en el transcurso de esta clase. ¿Bien? Y vamos a complementar con la separata que la institución pues tiene a bien mostrarnos o en todo caso pues otorgarle al profesor. Cuando hablamos del texto, en este caso de textos discontinuos, o el texto mixto, o como San Marcos le llama el texto con imagen, ¿sí? Algunos suelen llamarlo así, no es una designación antojadiza. Evidentemente, este tipo de textos de alguna manera tiene un sentido lógico, ¿no? Y se basa en la organización que manda Pisa. Entonces, la designación de texto mixto o texto con imagen no es netamente pues algo que se le ocurrió a San Marcos, sino es se basa pues en lo que manda Pisa. Y Pisa, tú y yo sabemos que es una organización internacional que mide la capacidad lectora, la comprensión lectora y también la comprensión lógico-matemática. Entonces, todo país que quiera competir, evidentemente se inscribe como algunos se inscriben para el simulacro en algún lugar, con alguna academia, igualito, ¿no? Perú se inscribe, compite obviamente con mejores países. Obviamente, pues no tenemos la misma infraestructura educativa de otros países y muchas veces hemos quedado relegados, ¿no? Aunque en esos últimos 10 años, en ese último 10 años, en esta década de este siglo, hemos mejorado, quizás no mucho, pero ya no estamos pues al final, ¿no? Ahora la contraparte, ¿no? La gente nos dice, no, estamos en la cola, no solamente estamos, no, sí, pero solamente son países que se inscriben a ese simulacro. No es que se tome a nivel mundial a todos los países, ¿no? Solo a los que se quieren. Bueno, quiero probar cómo está mi nivel académico, bacán, compite. Pero ¿con quién compites? Con Singapur, ¿no? Con China, con Japón, con Alemania, o sea, con los que obviamente invierten hasta por gusto en educación. Entonces, obviamente, con toda razón del mundo, nosotros décadas atrás estábamos en la cola. Hablaremos mejor pasando. ¿Sí? Entonces, los textos son materiales de lectura que están organizados de diversas maneras. Esa parte me interesa bastante. Es que ya no es una clasificación como nosotros conocemos, ¿no? Contenido, intención
y estructura, sino aquí hay otras cositas más. Por su intención, nosotros conocemos el texto narrativo que no viene en San Marcos, obviamente. El texto expositivo que sí viene bastante en San Marcos, expositivo, explicativo. El texto escritivo que no viene en San Marcos y el texto argumentativo, que también viene en San Marcos y bastante. ¿No es cierto? Dependiendo de la área, varía la cantidad, pues, ¿no? De pronto dos textos son expositivos y uno es argumentativo, o los dos son argumentativos y uno es expositivo. O a partir de la forma en que se presenta su contenido. Mira, y esto es, mira, a partir de la forma en que se presenta el contenido. Hay textos continuos, como nosotros ya estamos habituados a leer con frecuencia. Y hay textos discontinuos. Discontinuos. Y ese texto, evidentemente, son las imágenes, las caricaturas, los afiches, las láminas, los mapas, los cuadros estadísticos, las encuestas, una hemorragia de textos discontinuos. ¿Bien? Entonces, un texto discontinuo tiene, obviamente, sus propias características. Tiene sus propias características. ¿Bien? Al tener sus propias características, obviamente no tiene un inicio determinado, no tiene un desarrollo establecido, ni un final convencional, ¿no? Cada texto tiene su propio inicio, cada texto tiene su propio desarrollo, cada texto tiene su propio final. O sea, su orden varía de esos textos. Entonces, por eso es un texto discontinuo, que no tiene la continuidad que un texto escrito, ¿no? Tal cual, ¿no? Inicio, desarrollo y final. ¿Y el mixto qué sería? Ah, es una fusión de ambos. Solo que en ese mixto, ambos textos hablan del mismo tema. Ambos textos hablan del mismo tema. Y al hablar del mismo tema, obviamente cada texto presenta una organización distinta. Solo que en el texto mixto, la parte discontinua, la infografía, es netamente, pues habla del mismo tema, ¿no? Es una síntesis. La idea central se vincula con la idea central, con el tema central del texto. Por lo tanto, es importante reconocerlo, es importante saber leerlo, obviamente. Cuando hablamos del texto con formato escrito, ya sabemos qué es. ¿Bien? Cuando los textos están organizados en oraciones que a su vez se reúnen en párrafos, que pueden incluirse en estructuras más amplias como secciones, capítulos o libros, se habla de textos con formato continuo. Y ahí encontramos una variedad de documentos escritos. Entre los principales podrían ser, por ejemplo, los reportajes periódicos, los artículos, las entrevistas, los ensayos, las novelas, los cuentos, las revistas, las cartas, el WhatsApp que se escribe sin los emoticonos. Y el texto discontinuo, evidentemente que no tiene una organización, una estructura lógica definida. Están organizados a partir de información que presenta de manera no social. Los ejemplos característicos de estos textos son los siguientes. Y aquí les he mencionado una cantidad de textos discontinuos. Esos son pocos. Sin embargo, el que más se usa actualmente son las infografías. San Marcos lo usa con frecuencia. Y en esta clase remota que estamos haciendo, lo que se plantea son más infografías antes que textos continuos, tal cual. Obviamente, por alguna circunstancia, se tiene que usar necesariamente ese texto. ¿Por qué? Porque a usted pues, le toman con ese texto. Por lo tanto, ese texto es el que usa con mucha más frecuencia. Y como te comentaba, el texto mixto o el texto con imagen, como suele llamarlo también San Marcos a veces, es la fusión de ambos, ¿no? Solo que en ese caso el texto mixto presenta el mismo tema, es el mismo tema, solo que la parte discontinua es el tema central o la idea central de aquel texto, pues, general. El formato mixto es una combinación entre el formato continuo y el discontinuo. Los textos que presentan ese formato son, por ejemplo, una gráfica, una tabla con su respectiva explicación en prosa. Esos aparecen frecuentemente en revistas, en libros de consulta e informes. Entonces, todo aquel compañero que va a ascender a un puesto de trabajo, por ejemplo, les comentaba los profesores, le toman pues textos mixtos, textos con imágenes. Es lo que vamos a hacer hoy día y también hablar del texto discontinuo.
Pero, ¿qué cosa es un texto discontinuo? De manera sucinta, un texto discontinuo es aquel texto que no presenta una estructura lógica definida. ¿Bien? No tiene una secuencia lógica definida, o sea, no hay un inicio, un desarrollo y un final establecido. Cada texto acá tiene su propia estructura, por lo tanto, también tiene que saber leer ese tipo de textos. O sea, no es como un texto continuo, ¿no? Donde uno empieza y bacán termina, no, acá no. De pronto el inicio está al final, perdón, el inicio está al final, el medio está al final o al inicio, o sea, ese texto varía en su estructura. Su comprensión requiere el uso de estrategias de lectura no lineal que propicia la búsqueda e interpretación de la información de forma más global e interrelacionada. Concepción funciona en la lectura relacionada con sus usos sociales y personales cotidianos. La información que aporta puede ser, así es, redundante muchas veces para entender, porque recuerda que al ser un texto discontinuo, tiene que calar la información, ¿no? Y muchas veces va a repetir hasta dos o tres o más. ¿Para qué? Para que se entienda, para que se interiorice mejor la información. Complementaria. ¿Sí? Estos textos requieren de habilidades específicas, tanto en la lectura como en la producción. La infografía incorpora los a la lista de textos discontinuos requiere la comprensión global del texto. Y es eso el que te decía, el que se usa con frecuencia, ¿no? Y el que debemos analizarla y analizarla correctamente. Hay que desarrollar especialmente las habilidades de interpretar y relacionar, organizar la información. Comprender a la infografía como un texto discontinuo, insistimos, implica analizar sus componentes e integrarlo para que pueda ser comprendido de manera global. Obviamente en este siglo en que estamos no podemos hacer todo un proceso, ¿no? Entonces, ahí les voy a expresar cómo deben proceder en este tipo de lectura. Ahora, en un ciclo anual, posiblemente pues se le mande a hacer esto, ¿no? Que reconstruye el alumno todo el texto, ¿no? A partir de imagen. Y bacán, ¿no? Eso es bueno como práctica, sí. Pero en el contexto en que estamos no vamos a hacer eso, es de frente vamos a pasar a la práctica. Entonces, la infografía es lo que se usa con mucha más frecuencia, pues, en este tipo de actividades. ¿Sí? ¿Y qué cosa es la infografía? Es un tipo de texto discontinuo. Es un recurso práctico que aporta datos concretos y útiles. Además, es una representación visual informativa. Y también se caracteriza por causar un impacto visual. La letra, la imagen, el color, evidentemente el tipo de letra, causan un impacto visual. O diagrama de textos escritos en cierta manera resume o disminuye de alguna manera el texto explicada figuradamente. Voy a desarrollar algo más sobre ella porque es lo que más se usa. ¿Bien? Y algunos no tenemos experiencia en la lectura de este texto, por eso es que voy a hablar y aquí termina la parte teórica. ¿Para qué sirven las infografías? Obviamente para informar de manera sucinta un determinado producto o anuncio. De acuerdo con nuestras lecturas en el BID, es vital en el marketing. Cuando empezaba a extraer información, obviamente aún hay información del año pasado y de ese aún no se reestructura muchos conceptos. Entonces creí conveniente plasmar esa partecita en esa PPT. Entonces, donde más se usa la infografía es en el marketing. Y es por eso que está asociado mucho más también a la estadística. Y en otros campos 2020, el contenido de imágenes digitales como las infografías ocupa el tercer puesto en recursos de marketing más empleados en el que refleja los mejores resultados de respuestas de los internautas. Ahora, ¿por qué se usa la infografía? Mira, por todas esas características o todos esos beneficios que ella nos deja. Emite un mensaje más claro y de entender para el que tiene experiencia, obviamente. Las infografías sintetizan los temas de forma amena, didáctica. Ten en cuenta que el cerebro humano retiene el 80% de lo que ve, mientras que solo el 20% de lo que lee y 10% de lo que escucha. Generan tráfico, así es, fluidez,
No congestionamiento, que es otra cosa, generan fluidez, rápido, la rápida comprensión, la rápida lectura y evidentemente para absolver preguntas es eficaz si lo sabes leer. Aumenta las vistas y las interacciones porque un tweet con un enlace de imagen tiene una respuesta del 100%, en el texto original decía 200%, en comparación con los que tiene únicamente el texto. El formato de las infografías es tan variado como los temas que quieras abordar. Así es que para cualquier tema puedes usar infografía, para cualquier campo. Depende cómo lo abordes. Así que para realizar una correcta organización visual de los elementos gráficos, esta lista está basada según el contenido a tratar. He omitido la lista, ¿ya? Ahora sí, de frente al ejercicio. Entonces, para poder analizar este tipo de ejercicios, si solo es infografía, describo tal cual. Describo tal cual infografía, tratando de retener, obviamente, la información, pero nunca te olvides, previamente, debo leer el texto. Debo leer el texto, o sea, las preguntas me refiero. En este caso, mira. La pregunta es, básicamente la infografía da cuenta, dice. Entonces, una vez que lea todas las preguntas, ahora sí leo con atención el texto, pero tienes que interiorizar las preguntas. Comprende las preguntas y luego recién lee el texto con atención. ¿Bien? Y aquí tengo una infografía. Una infografía. Una infografía, evidentemente, que estaba en boga hasta años atrás. Somos investigados por el Ministerio Público. Uno. En el acuerdo con Estados Unidos, Suiza y Brasil, primer bloque, mira, cada uno de esos bloques, evidentemente, cada uno. Debo describir tal cual. La imagen así, aquí está de barata. Y evidentemente todo esto es solo el análisis de Odebrecht. Odebrecht solo confesó haber pagado 29 millones en los últimos tres gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Dos, ahí están los 29 millones. Hasta el momento se han detectado 10 millones más en coimas de lo que admitió Odebrecht en diciembre del 2016. O no solo era eso, o sea, había 10 millones más que evidentemente no había expresado Odebrecht. Estas obras que la fiscalía investiga son las únicas en las que Odebrecht ha reconocido haber pagado sobornos y aportes a campañas electorales. Obvio. Entraba o trataba de gobierno, y lo que hacían ellos, evidentemente, ¿qué cosa es? Sobornarnos para que tengan la buena pro. Primero, ahora mira, carretera interoceánica, 20 millones, ¿no? Metro Lima, 8,1 millones. El programa UH, 3 millones. Vía San Luis, Chacas, 3 millones. Costa Verde del Callao, 2,7 millones. Vía de Vitamiento Cusco, 1,2 millones. Ocitrán, 780 mil. Ruta de Lima, 711 mil. Evidentemente, esos datos, que es netamente construcción, dice, ¿no? Esas obras que la fiscalía investiga son las únicas que Odebrecht ha reconocido haber pagado en sobornos. Por lo tanto, hemos descrito literal lo que dice el texto. Ahora sí debo absolver las preguntas. Y para eso, amigos, como ya tengo las preguntas, ya es más fácil contestar o responder una o más preguntas. Es aquí donde tú intervienes, pues, ¿no? Básicamente, la infografía da cuenta, está la imagen de barata, la cantidad de plata que se está investigando
pero que se omitió y además no da las horas donde evidentemente se hizo un pago extra para los hermanitos. Como dice, básicamente te preguntan por el tema central, ¿sí o no? Y en el tema central se habla de cantidades de dinero. Por lo tanto, esas cantidades de dinero que se ha omitido y que se sigue investigando, vamos, ¿cuál sería tu super respuesta? ¿Qué dice el repasito? El detalle de los montos que Odebrecht confesó haber pagado por coimas en los últimos 15 años, recontra, super, hiper falso, si no. Ahora, ¿por qué falso? Porque no es en detalle, porque el primer bloque dijo que solo era 39, perdón, 29, y era mucho más que eso. Entonces descarté esa respuesta. Del monto que el ministerio, a ver, porque yo creo en ti, porque yo creo en ti. A ver, voy a hacer esa excepción. Ya. Muy amable. Vamos ahí, vamos. Vamos descartando. Bien, ya me hice la respuesta, varón. Te agradezco bastante. Del monto que el Ministerio Público ha detectado como faltante en la confesión inicial de Odebrecht, en la confesión inicial, si ahí habían aceptado todo el monto. Y después se dan cuenta que había 10 millones que faltaban. Por lo tanto, eso sería tin falsa, como todas las que vamos a ir descartando. Dice, de lo que Odebrecht confesó haber pagado como sobornos y aportes en los últimos gobiernos, Odebrecht no confesó que sobornó. Odebrecht dijo que invirtió. Y a causa de eso, obviamente, se investigan. La respuesta dice, de los montos que muestra que Odebrecht mintió en su confesión inicial al Ministerio Público. Esa sería pues la respuesta. Esto es básicamente lo que el texto justamente menciona, ¿no? 29 millones y a partir de acá se empieza la investigación, ¿no? Y en verdad no son 29, sino son 10.491.000. O sea, es mucho más de eso. Y esto se está investigando. Y parece ser que todo ese monto, obviamente, aquí se usó, ¿no? Indebidamente. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta, pues, sería la alternativa D, como dijo el joven. Bien, varón. Bien, bien. Pero prosigamos. Segunda pregunta. En la columna de la izquierda, el verbo pagar, el verbo pagar. Bien, si no te percataste, vamos a regresar ahí, disculpen. El verbo pagar. De acuerdo con Estados Unidos y Suiza, Brasil, Odebrecht solo confesó haber pagado. Haber pagado. Haber pagado. Oiga, pero la palabra pagar en el contexto de Odebrecht. En la primera columna de la izquierda, el verbo pagar tiene el sentido de, o se quiere decir, aportes. ¿Sí? Aportes. Comercios, donaciones, negociados. El contexto pagar en el contexto de Odebrecht, obviamente no tiene nada ilícito. Nada, nada ilícito. Por lo tanto, no podría tener, pues, una connotación negativa, positiva, perdón. Aquí la palabra pagar es lo que os evidentemente ocultaron, lo que os obviamente sobornaron. Entonces, la respuesta a esa primera pregunta de sentido contextual, ¿cuál sería? Así es, claro que sí. Muy bien. La palabra pagar en el contexto en que se está analizando no es un aporte. Es un aporte en todo caso ilícito. ¿Sí? La respuesta aquí sería pues negociados. Negociados. ¿Sí? Negociado. Resulta incompatible afirmar que la diferencia en los montos
entre la segunda y la tercera columna, resulta incompatible afirmar que la primera, que la diferencia entre los montos, entre la segunda y la primera columna, oiga, dice incompatible. Lo incompatible es aquella proposición que niegan. Y en el primer monto que se investigó decía solamente que era 29. Y en el segundo monto es 10, no es cierto, 39 millones más 491 mil. Resulta incompatible. Incompatible. Es incluida en el primer rubro de la tercera. Dice, es incluida en el primer rubro de la tercera. Revela que la declaración inicial de obras es engañosa. Se concretó en los gobiernos de Toledo, García y Humala. Evidencia en la suma de los 8 rubros de la última. Recuerda que lo incompatible es aquella que va a negar lo que afirma el texto. Que va a negar lo que afirma el texto. ¿Sí? Y te pregunta lo incompatible. No lo compatible, lo incompatible. Ahora dice acá. Se evidencia en la suma de los 8 rubros de la última. Sí, porque lo que se ha investigado y ha encontrado ahí excesos. Se deduce compatible. Eso es compatible. Eso es compatible. Eso es compatible. Se concretó en los gobiernos de Toledo, García y Humala. Así es, literal, es en el texto. Compatible. Revela que la declaración inicial de Odebrecht es engañosa. Claro, no dijo que era 29 y en verdad era más de 39. Es incluida en el primer rubro de la tercera. En el primer rubro. Oiga, ahí se expone que han enumerado 8 y se expone que en esos 8 o más hay evidentemente sobornos. Por lo tanto, la respuesta pues sería la alternativa A, no solo en el primero, ¿no? Porque ahí dice que son varias. La respuesta así es. Ahora sí puede otro. La respuesta es la letra A. A de amor, obviamente. Se infiere de la infografía que las coimas reconocidas por Odebrecht recuerda que la inferencia nunca debe aparecer en el texto, coinciden con el monto de la segunda columna, coinciden con el monto de la segunda columna. Para nada, no coincide. En la primera columna dice una cosa, en la segunda dice otra cosa. Y se supone que en las otras últimas, ahí, en cada una de esas, está justamente el soborno, el acto ilícito. Tranquilo, pues, doctor, muy bien, caballero, muy bien. Cubren 16 años del 2001 hasta la actualidad. Bueno, pues se habla solamente de 3 gobiernos, ¿no? No se hablan de más gobiernos. Entonces, eso no se podría inferir. O en todo caso, si se infiere, de hecho, que ocurrió eso, ¿no? Pero evidentemente, pues, es en el texto también. Cubren solo tres los rubros. Falsa, pues. Se supone que ahí al final te mencionan varios, ¿no? Varios. Y se supone también que es ahí donde está justamente los sobornos. La respuesta es la de, bueno, cubrieron sobre todo el sector de infraestructura. Así es, la respuesta es la D de dado. Muy bien, esa sería la respuesta. Profeta, 4 de 4, 3 de 4, 2 de 4, vamos bien. Qué bacán, qué bacán. Muy bien, lo máximo, que está bien, lo máximo. Así tiene que ser, así tiene que ser. Vamos con la última pregunta. Pregunta de extrapolación.
Dice, si Odebrecht hubiera reconocido todos los montos de la tercera columna, si hubiera reconocido todos los montos de la tercera columna, siendo entonces, pues, el Perú, en todo el caso, el encargado, no estaría, pues, no se hubiera puesto a investigar, ¿no? De frente hubiera ido al punto. ¿El Ministerio Público dejaría de considerarlo colaborador? La diferencia entre las dos primeras de la columna sería algo mayor. La diferencia entre las dos primeras columnas sería mucho mayor. Y la última. La primera columna de la derecha no tenía razón de ser. Y mire esta. Si Odebrecht hubiera reconocido todos los montos de la tercera columna, entonces, si sumábamos esto, bacán, coincidía con la segunda columna, ¿no? Entonces la primera ya no tenía nada que ser, ¿no? La respuesta. Por eso y muchas cosas más, la respuesta que vamos a considerar, obviamente, es la alternativa D. Así es, claro que sí. Muy bien. Definitivamente, Kevin y Ángelo están insoportables hoy día. Bien, 5 de 5, vale, está bien. Me sorprendes, ¿quién eres? Eso mira respecto a la infografía, ¿bien? Pero cuando el texto es mixto, tiene otras características. En este caso, recuerda que el texto mixto es una fusión del texto continuo y el texto discontinuo. Mientras que en el texto continuo, obviamente, es un escrito, ¿no es cierto? Tiene un inicio, un desarrollo y un final. En el texto mixto decíamos que no. En el texto mixto, obviamente, la imagen que que vas a analizar, esa imagen se vincula con el tema central del texto. Esa imagen se relaciona netamente con el tema central del texto. Entonces, ¿qué es un texto mixto? Ya lo habíamos definido en los recuadros del inicio. Ese texto desarrolla un tema central, así como una idea principal mediante información textual clásica de carácter continuo, matizada con imágenes que puedan ser tablas, cuadros, infografías, fotografías, anuncios publicitarios, caricaturas, entre otras posibilidades. El alumno debe ser capaz de establecer los engarces necesarios entre la imagen y las parcelas informativas que se desarrollan, pues son componentes de la unidad textual. Bien, bien, bien. Hecho ese análisis, cortito, texto 2. ¿Qué hago? ¿Leo esto? No, nunca haga eso. ¿Leo esto? Sí, pero antes que eso, lee las preguntas. Una vez que hayas leído todas las preguntas, interiorízalas, grábatelas, subraya si es posible, ahora sí lee el texto. ¿Qué lees acá? Necesariamente lee primero la imagen. La imagen se vincula con el tema central. La imagen se vincula, mira, con la parte más importante del texto. O sea, la intención principal del texto, al fin y al cabo, es esta. ¿Bien? El camino hacia la movilidad. Su paso de grupos privilegiados al público masivo. La tecnología relacionada con la movilidad es un elemento indispensable en la vida de los seres humanos. 2010, mira, en Latinoamérica se vendieron 36 millones de dispositivos móviles con capacidad de conexión a Internet. ¿Cuáles eran esos dispositivos móviles? Ahí están, mira, las laptops, las tabletas, pueden decir los notebooks también, y también los smartphones. Son las máquinas, pues, que más se vendieron en el 2010. Mira acá, está la imagen de una mujer, de una niña, de una damita. Y de frente, mira, de frente, o sea, la mujer solamente busca cualquiera de esos artefactos para escuchar música, ¿no? Música, Face,
Twitter, ¿bien? Otras cositas más. Aquí vemos la imagen del varón, mira, otro bajo, un mozuelo, un garzón, y también no para juegos, para los juegos. Para ver películas, para chatear, y en el centro está quizás algún dato estadístico. Pero, ¿tú ves algún librito abierto? Nada. O sea, para culturizarse, nada. Nada. Cualquier cosa menos culturizarse. Música, juegos, películas, chateo, ahí sí es usado por los jóvenes. 2016, este número llega a 165 millones en un solo año. Mira, 2016, mira, de 36 millones a 165 millones. Se estima que en 1900, perdón, 184 millones para el 2020. Para el 2020, no dijo el 2020. Para el 2020. Mira, ¿cuánto iba a subir? Casi 20 millones. Hecho eso, el texto pues nos habla del uso constante de estos dispositivos móviles en los jóvenes. En los jóvenes. Y además, mira qué nos dice. La tecnología relacionada con la movilidad es un elemento indispensable en la vida de los seres humanos. Los artefactos, los dispositivos, son importantes para los seres humanos. Sin ella no nos movemos, no nos hallamos. El camino hacia la movilidad, su paso de grupos privilegiados al grupo masivo. Mira, o sea, ¿qué me dice esa partecita? Antes, solo unos grupos privilegiados usaban, pues, este tipo de dispositivos. Ahora lo usa todo el mundo. Todo ser vivo de toda clase social tiene su dispositivo, ¿no? Tiene un celular, puede tener una tableta, una laptop, una computadora, qué sé yo, ¿no? Tantos artilugios y artefactos que han aparecido en este siglo y en esta última década más aún. Por lo tanto, ya casi sea esto hecho ese texto. De todas maneras, vamos a retornar al inicio. ¿Bien? Ahí está el texto. Todo lo que está en la imagen está aquí, pero ampliado. Por eso es importante analizar primero la parte discontinua. Latinoamérica enfrenta una transformación, el paso de la movilidad de grupos privilegiados a un grupo masivo. ¿Cómo así? Como lo muestra la infografía, ya leímos. La consultora IDC señala que el crecimiento de venta de dispositivos móviles en Latinoamérica fue de un 358% en el 2016, en comparación con el 2010. Sustancialmente, a través de smartphones, la movilidad es una parte indispensable de nuestra vida. Se observa cómo la región, como en la región, países con los mayores porcentajes de población que viven conectados a Internet, corresponden a Puerto Rico con un 80% y Argentina 70%. Esos países son los que más consumen este tipo de dispositivos. La propensión se inclina al interés de los consumidores principalmente por los smartphones. Y es que la penetración del uso del teléfono móvil se ha incrementado en Latinoamérica para transformarse en una herramienta cotidiana. Basta considerar durante este año la venta de smartphones llegará a representar el 85% del total de dispositivos móviles en la región. Para el 2020 se espera aquí el 88%. Vivimos en una era en la cual los smartphones se han convertido en dispositivos móviles imprescindibles, los preferidos por los usuarios ante la mejora en la experiencia de uso. Así como el incremento en los servicios y las publicaciones que proveen. Alcatel quiere que todos puedan acceder a las innovaciones tecnológicas, por lo que hacemos posible que lo último de la tecnología esté al alcance de la mayoría de las personas, indicó André Filipa, vicepresidente de marketing de Alcatel para Latinoamérica. Como usted observará, compañero amigo, en ese texto, pues, nos explican que actualmente los smartphones lo usan toda clase social. Lo que antes lo usaban solamente un grupo de privilegiados, ahora lo usan todos. Por lo tanto,
Una vez hecho esto, y la cantidad de teléfonos que se venden constantemente, ¿no? Dice que en comparación con los otros dispositivos, los smartphones se venden hace un 85% mucho más que los otros dispositivos. Primera preguntita. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Va? Vamos con el tema central. Dice el tema central. En el texto se habla evidentemente de la tecnología que, oh, mira, que se está masificando en Latinoamérica, pero se habla de un aparatito en particular que se ha masificado mucho más su uso. Podría ser la alternativa, ¿no? La masificación del uso de los smartphones en América Latina, 2016. La venta de 36 millones de teléfonos móviles con conexión a Internet. El aumento de usuarios de smartphones, tablets y relojes inteligentes. Los dispositivos tecnológicos vinculados con la movilidad del usuario. En el texto se habla, se habla de varios dispositivos, pero en la imagen, obvia, se ve a dos jóvenes que están con sus dispositivos móviles. Y en el texto, lo que más se vende son los smartphones, aparte la tableta, aparte de la laptop. Eso es lo que dice el texto. Por lo tanto, la respuesta sería, pues, profeta, ya, la respuesta sería la C, ¿cómo vas a decirme la C? ¿Qué tienes? ¿Acaso se habla de relojes inteligentes? ¿Por qué incluyes una información que no tiene nada que ver con el texto? En la imagen había la tableta, había evidentemente los smartphones y también había las laptops, pero no los relojes inteligentes. ¿Qué tienes? Los dispositivos tecnológicos vinculados con la movilidad del usuario. Sería el tema, pero no sería el tema central. Centralmente, ¿qué se está hablando? De la cantidad de teléfonos smartphones que se han vendido en Latinoamérica. La respuesta, por eso y muchas cosas más, ya lo había dicho un alumno hace rato, hace ratazo. Así es. Muy bien, Alex. La respuesta es la A. La A. Profe, ¿y por qué no la venta de 36 millones de teléfonos móviles con conexión a Internet? 36 millones de teléfonos móviles. ¿Dónde es eso? Ese es en el 2010, no es en el 2016. En el 2016 se ha casi quintuplicado, cuatruplicado la venta de eso. La respuesta era la de. En el texto, la palabra propensión tiene sentido como. En el segundo párrafo, la gente tiene propensión a comprarse smartphones antes que otros dispositivos. ¿Sí? Oiga, si tiene la propensión, sí o no, tiene la inclinación, se apega mucho más a comprar smartphones. Ah, ya, tranquilo, ve. Entonces te iba a hablar como argentino, ya, qué bien. ¿Para qué te traje? Bueno, así es, doctor, claro que sí, ¿no? Si la gente tiene propensión, entonces tiene pues apego a comprarse mucho más los smartphones. Tiene inclinación por los smartphones. Le fascina, le aloca los smartphones. Por lo tanto, habla repasito. ¿Cuál sería tu super respuesta?
Porque yo creo en día, porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo. Así es, claro, pues, doctor, claro, así es. Bien, señorita, bien. Bien, doctores, bien. Bien, muy bien. Muy bien, Abel, lo máximo, Abel. Claro que sí. Oiga, no te cohibas, responde. Es así. Profetas que tengo, no. Si ayer fue un día maravilloso, día de la amistad, día del amor, lo pasaste chévere. No importa solo, pero más vale solo que mal acompañado. Pero ahí estamos. Muy bien esa respuesta. Prosigamos con otra. A ver, vamos a ver. Bueno. La respuesta pues era la de tendencia. Es incompatible afirmar que respecto al uso masivo de dispositivos móviles con conexión a Internet, mira, es incompatible afirmar que respecto al uso masivo de dispositivos móviles con conexión a Internet, este ha alcanzado los 165 millones en un solo año. Se prevé que el incremento considerable para el 2020, este se realiza exclusivamente a través de smartphones. Evidenció un aumento muy alto en Costa Rica y Argentina. Ahora bien, a ver qué me ha respondido. A ver, ah, ya, tranquilo, hombre. Ah, sí, obvio, obvio, muy bien, excelente, claro que sí, mira. ¿Ese ha alcanzado los 165 millones en solo un año? Sí, literal, es en el texto. Es en el texto, literal. Claro que sí, claro que sí. Total, total. Dice, ¿se prevé un incremento considerable para el 2020? Claro, compatible. ¿Bien? Dice, casi va a ir a 180 millones. Ahora dice, este se realiza exclusivamente a través de los smartphones, exclusivamente, ¿no? Está la tableta, está las laptops o los notebooks, no sé, pues, ¿no? Dejes ahí. Evidenció un aumento muy alto en Costa Rica y Argentina, claro, en Costa Rica 80 y en Argentina 70%. Eso es compatible. En cambio, eso no es exclusivamente. Porque están en los otros dispositivos, como las tabletas, los smartphones, perdón, las tabletas y están las laptops. Entonces, la respuesta ahí sería la C. ¿Sí? A ver, para que te convenza, Kevin, solo porque se trata de ti, Kevin. Voy a retroceder, solo porque se trata de ti, doctor. ¿Sí? Disculpen, muchachos, disculpen. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Mira, ¿qué dice acá? Mira, qué bien. Que viven conectados a Internet, Puerto Rico 80% y Argentina 70%. Son los que consumen mucho más. Así es. Claro, dice Puerto Rico, ahí está Puerto Rico. Hay un, de todas maneras, hay un pequeñísimo lapso, Puerto Rico.
Pero hice en Latinoamérica, pues. Sí o no, si es en Latinoamérica, eso es compatible, porque Argentina sí está haciendo. Evidenció un aumento muy alto en Costa Rica y Argentina, sí. Bueno, suponiendo que, profeta, no hice Costa Rica, pero sí hice Argentina, ¿no? Bueno, pero hice Latinoamérica, entonces se deduce, ¿no es cierto? Que en Latinoamérica, obviamente, se ha vendido, pues. Ah, obviamente, ese fue el detalle, ¿no? Se entiende, se entiende. Debió decir Puerto Rico, pero eso se deduce, ¿no? Se deduce. Pero acá cuando dice exclusivamente a través, no, no es exclusivamente, porque también está, obviamente, los otros. Recuerda que hay compatible e incompatible también inferencial, no siempre es literal, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Y lo que dice el compañero es, tiene sentido lógico, es real. Acá, si no estuviera la palabra argentina, bacán, no sería respuesta eso. No es cierto, muy forzada hacer la respuesta, pero si está acá Argentina, evidentemente, no, aquí debió corregirse para que sea más evidente, ¿no? Se deduce el desarrollo textual que el uso de los dispositivos móviles antes de la masificación experimentada en los últimos años, el gráfico, en la infografía y también al inicio del texto se menciona eso. Se deduce el texto del desarrollo textual que el uso de los dispositivos móviles antes de la masificación experimentada en los últimos años, obviamente casi literal la respuesta. Muy pocas personas accedían a los teléfonos inteligentes, muy pocas, ¿no? A ver, recontra, ¿what? ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Para qué te traje? La gente no podía acceder a eso porque eran carísimos. Dice, solo gente privilegiada podía hacer, que no puede ser eso, pues, doctor. Está orientado solo a gente muestra en la vida, nada, 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 nada. ¿Sí, no? Entonces, una vez más, como más cali. ¿What? ¿What? ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Qué te está? Todo estaba chévere hasta aquí. Se deduce el texto del desarrollo textual que el uso de los dispositivos móviles antes de la masificación experimentada en los últimos años, obviamente, solo un grupito de personas podía acceder a ella, ¿no? Y además te lo digo, a ver, como voy a hacer como Coqui Belloni y te lo digo con el taco. Mira, voy a retroceder una vez más, mira, mira, solo para ti, ¿no? En principio, dice acá, su paso de grupos privilegiados al público masivo. Ya, ni siquiera acá, la respuesta está acá, mira. Latinoamérica enfrenta una gran transformación, el paso de la movilidad de grupos privilegiados a un grupo masivo. ¿Eso qué implica pensar? Que antes solo pues un grupito adinerado podía tener ese tipo de dispositivos, pero ahora no. Todo el mundo accede a un teléfono inteligente, ¿sí? Tú puedes ver a un negociante que tiene un celular. O sea, no sé para qué lo tiene, pero él lo tiene. Nosotros, obviamente que no tenemos, no somos pudientes, o tal vez sí, algunos, pero igual accedemos a un buen celular. O sea, ya no es problema para nosotros. Por lo tanto, de ahí deducimos eso, ¿no? ¿Se entendió, doctor? Háblame, che, háblame. Entonces, dime tú la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Se deduce el desarrollo textual que el uso de los dispositivos móviles antes de la masificación experimentada en los últimos años. Así es. Ahora sí, pues ya ahí es otra cosa. ¿No es cierto? La respuesta acá sería, pues, estaba restringida para labores específicas. No era para todos, no solamente quizás algunos gerentes usaban ese tipo de dispositivos, no todos. Ahora todo el mundo utiliza, ¿no? Para lo que sea, ¿no? Utiliza el amigo, ¿no? Para morbosearse, pero lo utiliza, ¿no?
¿Sí o no? Ahí está la respuesta. Aquí incluye ese texto. Igual, ¿no? Primero, las preguntitas. Las preguntitas, siempre las preguntitas. ¿Cuál es la idea principal de esto? Ah, esto es chévere. La idea principal de esto es otra cosa. ¿Sí? Igual, ¿no? Leo primero la imagen. Y en esa imagen dice empleos en miles. Empleos en miles. Y ahí nos muestran unas barras. Mira, en el 2008 llegamos casi a 10, ¿no? 9,481 mil empleos. El 2009 subimos por ahí casi, casi. 2010 bajó un poquito. 2011 subió. 2012 subió un poquito más. 2013 subió un poquito más. 2014 subió un poco más. 2015 subió. Uy, sobrepasó los 10. 2016 bajó un poquito. 2017 subió. 18 subió. Oiga, mira, estaba en ascenso. O sea que el 2019 también subió. Pero nadie imaginó de la COVID, ¿sí? Entonces, seguramente, como esa es una proyección, entonces se pensaba que iba a crecer hasta 13.250 mil empleos para el 2028. ¿Sí? Lo cierto es que a partir del 2017 hay un ascenso. De repente hubo descenso, pero acá se deduce eso, que hay un ascenso constante. Ferrer, 24 de junio del 2018, América Latina corteja el turismo, el país recuperado de... Ahí está la página. Ahora, ¿por qué es importante leer ese pie de página? Porque también te ayuda con el tema, se vincula con el tema. Entonces, en esas barras, joven señorita, el texto nos dice pues que hay un incremento casi, casi constante los empleos, pero ¿en qué rubro? En el turismo, en el turismo. O sea, en el turismo hay un crecimiento constante de personas, obviamente, que tienen empleo. Entonces, ese sería el tema central de eso, ¿no? El incremento casi constante de los empleos en el rubro turismo. ¿Está bien o no? Hasta ahí, todo chévere, yo no estoy diciendo nada, simplemente estoy escribiendo el cuadro que está ahí. Ahora sí, leo el texto. En el 2016, toda Latinoamérica y el Caribe recibieron por primera vez más de 100 millones de visitantes internacionales. Una cifra impulsada por el crecimiento de Cuba, que gracias al levantamiento parcial de las sanciones de Estados Unidos, recibió un 16% más de pasajeros, según los datos de Amadeus Analytics. Primera oración, primera unidad informativa. Entonces, a partir del 2016 se incrementó la cantidad de turistas. Y una posible causa es pues porque Cuba, de alguna manera, había sido levantado en sus sanciones por Norteamérica. Aunque es prácticamente el doble en el doble que en el 2000, el doble que en el 2000. Ah, ya, pues mira, para no regresar acá, mira. Si en el 2016 llegaron 100 millones de visitantes internacionales, entonces en el 2000, como dice que es el doble, había 50 millones. Su parte del mercado turístico global sigue siendo la misma, alrededor de un 8%. En ese tiempo, Asia Oriental y el Pacífico pasaron de 9,3% a casi 13% del total. Cuando se consideraba la riqueza cultural de América Latina y ese don de hospitalidad que tenemos, desde luego, hay un potencial que no se aprovecha. Considera Gloria Guevara, consejera delegada de la patronal turística de la WTTC. Esa última organización estima que la inversión en el sector turismo de la región ascenderá este año alrededor de 67 mil millones de dólares, con México llevándose un 18% de esa cifra. Para el 2028,
esa cifra superará los 100 mil millones de dólares. Un crecimiento alrededor de 4,6% anual. La importancia del turismo para los gobiernos latinoamericanos reside en su capacidad para generar empleo. Según los datos de la WTTC, son 10,6 millones de empleos en el 2018, que serán 13,2 millones dentro de 10 años. Pero más que el potencial cuantitativo, afirman los expertos, se trata sobre todo del potencial cualitativo. La ventaja en nuestro sector, algo que no he visto en ninguna otra parte, es que permite la movilidad, indica Guevara. Uno empieza como recepcionista y puede llegar a ser gerente general. Bien. Entonces, en el texto, pues, sí o no, de manera central, y no es la idea principal, sino de manera central, nos dicen, pues, que el turismo se incrementa en Latinoamérica en el rubro turismo. Pero de manera principal, mira, de manera principal, nos dice acá que el turismo es importante para los gobiernos latinoamericanos porque genera mucha cantidad de empleos. Y como dato adicional, dice pues que es un empleo un poco inusual, ¿no? Uno empieza, mira, uno empieza como recepcionista y puede llegar a ser gerente general. Por lo tanto, aquí estás en ascenso constante. No te quedas solamente como un subordinado. Podrías llegar a ser jefe. Pero ese dato me preocupó, dice. Aunque es prácticamente el doble que en el 2000, su parte del mercado turístico global sigue siendo la misma. O sea, en nuestro caso, ¿no? Solo promocionamos Machu Picchu nada más. Machu Picchu en esa gastronomía. Cuando tú y yo sabemos que aquí hay muchas culturas que podrían tener tanta o mejor importancia que Cusco, pero Cusco es el más conocido. Tenemos otros más, pero solo nos abocamos a mostrar o a mostrar ese ámbito. ¿Y por qué no muestras, mira, el Huascarán, las dunas de Nazca o el, bueno, pues el desierto de Sechura, las playas, ¿cierto? Porque solo Cusco y nada más que Cusco y el centro de Lima. Aquí hay tantísimo que mostrar, la selva. Ya quiere decir esa variedad, lo internas en la selva, pues. ¿Es cierto? O sea, hay tantísimo, pero solo nos abocamos, mira, a ese rubro, Cusco, en nuestro caso, Cusco y Lima, nada más, y por ahí la gastronomía. Tanto es así, tú sabías, amigo, repaso, tiene que ser consecuente y consciente de eso, que muchos turistas novatos nuevos creen que Cusco es de Chile. Profeta, ¿qué está hablando, sensei, Amauta? No nos diga eso, teacher. Ah, porque es que los chilenos promocionan, mira, su agencia turística promociona viaje directo, mira, de Chile a Cusco. Conozca Cusco. Mira. Demonios, ¿no? Entonces el chileno explota, ¿no? Y efectivamente el turista coge, pues, no, ese paquete y se va acá, ¿no? Chile, Cusco y Lima tradicional. Y la rica gastronomía, mira, los chilenos. Entonces, sí, bueno, pero algunos turistas ignaros creen que Lima y Cusco es parte de Chile, ¿no? Y el peruano hace muy poco eso. Entonces, solo nos abocamos a esa partecita. Entonces, no explotamos nada más, nos quedamos ahí nomás. Eso tienes que cambiar tú, ¿no? En algún momento. Así es, pero la culpa no es de los chilenos, la culpa es del peruano, que no tiene iniciativa de negocios. No hay iniciativa, la culpa no es de ellos. Y vamos a las autoridades peruanas que les permiten hacer eso, ¿no? Pero obviamente, pues en este mundo globalizado tú no puedes restringir nada, ¿no? Si está todo bajo la ley. Acá ya no sabemos en quién confiar, ¿no? Si las autoridades, obviamente, bueno, yo creía parcialmente en una autoridad y lo resulta que el sujeto ese se había vacunado, ¿no? Es el colmo. Entonces la gente muriendo, si este está vacunado, obviamente, pues, la gente también, la gente chata me dice, ¿qué le va a interesar el resto? No podría ser, pero
Acá levantas una piedra y sale corruptos en cantidad. ¿Qué dice? ¿Qué ves? En todos los niveles, muchachos, en todos los niveles. Yo sé que nuestra educación ha estado mal, ¿no? Pero no pésima, creo yo. No soy profesora de carrera, pero no creo que haya estado tan mal, ¿no? No creo que haya estado tan mal la educación, que ni siquiera hayan sido capaces los otros profesores antiguos, pues, aunque, creo también, ¿no? Aunque cada ganapán. ¿Dónde están los valores, ¿no? Qué bestia, qué bestia. Funcionarios que no necesitan, es el colmo de todo. Entonces, acá lo que me preocupa es que sigue siendo la misma, solo en este caso, pero bueno, Cusco, Lima y nada más. Entonces, nosotros los peruanos recibimos con amabilidad a todos los extranjeros, sino que lo digan muchos. Es más, ¿no? Si es gringo, mejor, dicen algunas y algunos. Y si no conoce una dirección, yo sé que tú le haces el croquis si es posible. Si no estuviéramos en pandemia, seguramente que lo llevas a su lugar y le pagas el pasaje o el taxi. Porque así de desprendidos somos los peruanos, ¿no? Y es por eso hacen lo que quieren con nosotros. Esa mentalidad tienes que cambiarla tú. Todo está chévere mientras, obviamente, respete tus normas, ¿no? Porque si no respete las normas, estamos recontra, super, hiper mal. Entonces, acá no solo se debe promulgar Cusco, ¿no? Cusco es lo máximo, ¿no? Pero ya, pues ya está gastado Cusco, ¿no? En algún momento va a dejar de ser incluso patrimonio mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo va allá, ¿no? Cuando hay otros lugares más que explotan. Entonces, en ese texto, el incremento de pesos solo en ese rubro y para una mínima partecita. Hecho eso, a analizar el cuadro que ya sabía cerrar el tema, vamos, lúcete acá, vamos, repasito, lúcete. ¿Cuál es la idea principal de ese texto? Yo te planteo dos, el incremento de empleos en Latinoamérica o la importancia que tiene el turismo para Latinoamérica. ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos, lúcete. No vas a poner México, es recontra particular, pues si te dicen Latinoamérica. Ya, muy bien, muy bien. Lo máximo, doctor, muy bien. Esa es la respuesta. Bueno, repaso, somos más de 40 acá y el resto. Ahora mira, Latinoamérica acaba de incrementar la recepción de turistas internacionales en el 2018, lo cual se prevé como un resurgimiento de la industria turística. Pero ese es un dato secundario antes que principal. Antes que principal. Y aquí en el texto. Y aquí en el texto, aquí salía principal este texto. Aquí está. La importancia del turismo para los gobiernos latinoamericanos reside en su capacidad para generar empleo. Por lo tanto, el turismo es importante para Latinoamérica porque genera empleo, a pesar que siempre es lo mismo, siempre explota lo mismo. Yo redundaba acá que solamente en el Perú se habla de Cusco y nada más que Cusco. Es el día principal del texto. El cuadro te muestra el tema central, pero no te preguntan por el tema central, te preguntan por la idea principal. La respuesta, a pesar de no explotar todas sus potencialidades para los gobiernos latinoamericanos, el sector turismo es importante porque genera cantidad de empleos. Genera cantidad de empleos. La respuesta era la B. Así es, la B de bebé. Muy bien. Profeta, y la C, se prevé que para el 2028, sí, pues es una proyección, es un dato secundario. México también es otro dato secundario. La respuesta, emocionate, mira, emocionate hasta las lágrimas. Profe, no, lo hice, profeta. Muy bien, está tu respuesta. Pregunta de sentido contextualice. El término movilidad connota, dice en el texto literal,
que algo que le sorprende al que escribió ese texto es que acá no te queda, dice, como recepcionista, sino puedes ir a otro, puedes ascender del puesto, ingresarse como subalterno y puede llegar a ser jefe. Entonces, el término movilidad connota. Vamos, porque yo creo en ti. Así es, muy bien, ¿no? Claro que sí. Sin dudar, sin dudar. Muy bien, claro que sí. La respuesta, oportunidad de mejora laboral. Es la oportunidad de mejora laboral. Es esa. Muy bien, mira. Dos de dos, vale. A partir del gráfico, resulta incompatible sostener respecto a los generados. Mira, dice a partir del gráfico. Y tú sabes que el gráfico muestra parcialmente un ascenso en empleos, ¿sí? Hay un ascenso en empleos. Es más, dice, a partir del gráfico resulta incompatible sostener respecto a los empleos generados por el sector turismo. Para los que... Bien, mire eso, mire eso, mire eso. Ese es el tema central del texto. Centralmente, al autor le interesa informar eso. Centralmente, que no es principalmente, centralmente. Centralmente se habla del incremento de empleos en Latinoamérica a causa del turismo. Pero si tú ves acá, señora, señorita, ese incremento no es constante, porque hay descensos también. Hay ascensos, hay descensos. Y así como el 2020, hay descensos casi absolutos, ¿no? Entonces, dime tú, lúcete con tu respuesta, lúcete con tu respuesta. A partir de gráfico, resulta incompatible sostener respecto a los empleos generados en el sector turismo. Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti. El número de empleos proyectados para el 2028 superará los registrados en el 2008, obvio, total, claro que sí, compatible, recontra, bien, varón. El número de empleos generados en el 2008 superará el número de empleos los registrados en el 2007, obvio, había un ascenso, compatible. A partir del 2008, y es lo que tú me marcabas como respuesta, doctor. A partir del 2008 se evidencia un desarrollo constante del número de empleos generados por el turismo, falsa como todas las que vamos a descartar, porque no es un crecimiento constante, porque hay años en que se descendió un poco, y hay años como el 2020 en que descendió casi a cero. Entonces, no es un crecimiento constante, eso es falso como tú, varón. Para el 2028, el número de empleos generados lamentablemente no llegará a los 14 millones, es verdad, porque es 13 millones y algo más, y eso es compatible. La respuesta es la C. ¿Sí? La C, la respuesta. Ahí está nuestro querido y amado Cusco, ¿no? Cusco. Cusco. Así es, hoy acá hay una señorita que se pone insoportable. Muy bien, ven. Muy bien, muy bien. La señorita argumenta. Vale, está bien, excelente. Ahora mira la pregunta 4. Dice: si infiere que el número de visitantes, y eso te lo había repetido al inicio, para no retroceder, dije, si no me olvidé poner los botones acá. Se infiere que el número de visitantes internacionales a Latinoamérica en el año 2000, eso está en la primera parte, primera oración, la parte continua. Dice que en el 2000, el 2016, llegaron 100 millones de turistas. Se dobló, dijo. Se duplicó. Y entonces yo te hacía la deducción. En la próxima voy a ponerle botón. Ya voy a retroceder eso. Me vuelvo loco. Bien, ahí también la respuesta. En el 2016, toda Latinoamérica y el Caribe recibieron por primera vez
Por primera vez, más de 100 millones de visitantes internacionales. Aunque es prácticamente el doble que en el 2000, por lo tanto, si es el doble que el 2000, entonces en el 2000, ¿cuánto recibieron? ¿Cuánto recibieron? ¿Sí o no? Así es, ese es, claro, pues muy bien, claro que sí. Excelente. Profeta, me dio un derrame cerebral, hice la reza y bien. Y marqué mi super respuesta. Qué bien, van. Muy bien, la respuesta es esa. Se infiere que el número de visitantes internacionales de Latinoamérica en el 2000 fue alrededor de 50 millones. Ahí está la respuesta. Y la última preguntita, la última preguntaza. Pregunta de extrapolación. Si América Latina aprovechara todo el potencial que tiene en el sector turismo, entonces, obvio, dime tú, porque nosotros solamente aprovechamos gastronomía y es más, solo Cusco muchas veces y el centro de Lima, pero si aprovechásemos mucho más que eso, de hecho que habría mucha más chamba en ese rubro, ¿sino? Es lo lógico, vamos, dime, decímelo ya, habla. Claro, ¿por qué dudas? Así es. Todo porque es tu cumpleaños seguro. Ya muy bien, vale, pero así es, claro. Inobjetable es la respuesta. ¿Sí? Happy birthday, Yuyu. Así es, amigos. Dice, si América Latina aprovechara todo el potencial que tiene todo, porque solo aprovecho uno, más o dos, si aprovechase todo, de hecho, ¿qué? Su parte en el mercado turístico global se incrementaría. La respuesta sería la B. La B de bebé. Muy bien. Bueno, bonito y barato. Chévere. ¿No es cierto? Ahí está. Oiga, muy bien, ¿eh? 4 de 5, 5 de 5. Muy bien. 3 de 5, profeta. Profe, tengo uno. Estamos en proceso. ¿Por qué te sientes mal? ¿Sí? Muy bien. No, no me parece correcto, doctor. Está bien. Hasta ahí, amigos, amigas. Si hubiera alguna super pregunta, encantadísimo, ¿no? Si no, obviamente, pues aplauda y no haga ninguna pregunta. Ah, mentira. Vamos ahora con esa separata. Vamos con esa separata. Ya, no te olvides, siempre primero analiza las preguntas. Aquí es más fácil, mira. El autor del texto se centra en explicar, ya. El sentido contextual del término de evidencia, ya. Señor gráfico, en el 2012-2010, excelente. Del texto se colige que la fuente de ingreso de Facebook. Si los juegos sociales no hubieran registrado una pérdida de peso, ya. Bacán. Ahora sí, hecho eso, ¿qué haces? Analiza el cuadro, ¿no? Peso, otros ingresos en Facebook. Porcentaje de ingresos no publicitarios en los últimos 5 en Facebook. 2012, mira, ¿cuánto tenía? 15,92. 2013 bajó un punto, más de un punto, mira. 11,26. 2014, ah, mira, bastante bajó. 2015 bajó de sopetón. 2016 bajó, o sea, eso quiere decir que el 2022 ya casi no existe esto. ¿Qué cosas está analizando? Mira. Evolución de los ingresos no publicitarios de Facebook. Mira, no publicitario de Facebook. Eso ha descendido bastante. ¿Sí? Observa ese cuadrito. Entonces, están analizando el peso de otros ingresos, o sea, no publicitarios, es decir, porcentaje de ingresos no publicitarios en los últimos 5 años. Ahí, mira, hay descenso. Ese es el tema central. El descenso. ¿No es cierto? Obviamente económico. En el rubro de no publicitarios en los últimos 5 años en Facebook. Ahora sí, analizamos, ¿no? Rompemos ese textito. A ver. Durante los últimos años, Zuckerberg levantado un imperio que ha quintuplicado su valor en el mercado.
Ese gigante, Facebook, tiene unos pilares publicitarios que hasta ahora no han mostrado debilidad, pero la dependencia hacia esos ingresos por anuncios se ha ido incrementando. Ese es un súper datazo. La dependencia. ¿Bien? Pilares. En el primer trimestre del año 2017, en el que se cumplen 5 años desde que se estrenó en bolsa, lo cerró con el 98% del volumen de negocio procedente de esta línea. Entre tanto, su gran rival, Google, ha elevado en ese tiempo del 5 al 12% de la aportación de otros ingresos al margen del banner. Mira, mientras que Facebook está ganando por publicidad, mira, ahí se abocó, mira, su negocio de Facebook en publicidad, ahí se genera ganancia hasta por uso, ya ha dejado de lado, parece ser, otros negocios, ¿no? Otros rubros, donde ha descendido justamente, hasta ahora no me hablan de eso. Quienes están empezando a ganar, mira, son, por ejemplo, Google, ¿no? Que está empezando a incrementar. Que la publicidad es un negocio y es en donde Facebook se ha hecho fuerte, es una evidencia. Pero su dependencia hacia este único segmento empieza a ser un riesgo para una empresa que hoy vale en bolsa casi 440 mil millones de dólares. Una vez más, mira, si observas aquí, dice, la publicidad es un negocio de Facebook. Eso dice el texto, ¿no es cierto? Pero aquí hace tiene la advertencia. La dependencia parece que solo se aboca ahora a la publicidad, ha hecho que descuide los otros rubros. Eso lo dije hace rato y acá lo vuelven a decir. Pese a las diferentes adquisiciones y movimientos de los últimos meses, la compañía sigue apalancándose en esa fuente de ingresos como el único subproducto, salvoconducto. Mira, el autor una vez más reitera que Facebook, en este caso Zuckerberg, se ha abocado solo a la publicidad en Facebook y ha dejado de lado los otros negocios. Las cifras no dejan lugar a dudas. En el año 2012, cuando se estrenó en la bolsa, la publicidad representaba el 84% de todo su negocio. Ahí está, ¿no? O sea que a Zuckerberg le interesaba mucho más lo que deja plata. Y eso le dejaba plata y evidentemente se abocó solo a ella. Al 13 de marzo de este año, los anuncios en sus diferentes plataformas sumaron 97,8% hasta alcanzar los 7,850 millones de dólares según el último balance. Como le generaba mucha plata, se abocó solo a la publicidad en Facebook. Pero, ¿cuáles eran las otras fuentes de ingresos? Y justamente esa parte parece ser lo que grafica el cuadro, ¿no? Las otras fuentes de ingresos. Pero, ¿cuáles eran las otras fuentes de ingresos que han ido perdiendo peso? Y es lo que te grafica justamente el tema central de ese texto. Y aquí justamente está. Tradicionalmente, Facebook ha dividido su negocio en dos líneas. Publicidad, lo que le interesa bastante, porque le deja una cantidad de dinero, y pagos y otras comisiones. Pagos y otras comisiones. Es de eso lo que obviamente se ha descuidado Zuckerberg. Esa parte parece que no lo ve. Y es esa parte donde empezó a perder negocio, ¿no? Empezó a perder peso. Ese segundo capítulo se ha convertido en algo casi testimonial. O sea, ¿por qué la caída? El gran factor detrás de esa caída es la pérdida de peso de los juegos sociales. Mira, parece ser que antes le generaba esto plata, ¿no? Pero parece que le genera no tanta como la publicidad actualmente. Juegos como Farmville y otros, que llegaron a ser los primeros, que en los primeros años de la década de una mina, se le generan bastante plata de negocio para la red social. Pues cobraba una comisión por cada una de las compras que cada jugador hacía durante las partidas. Así empezó. Y como ya no le genera mucha ganancia, lo dejaba, ¿no?
Y al dejar el lado, obviamente Google y otras compañías, otras plataformas han cogido seguramente eso, y es por eso que siempre incrementando. Y es eso lo que grafica el texto, ¿no? Cómo fue descendiendo, evidentemente, esa parte, ese rubro. Ya es el texto. Y eso es lo que grafica el pequeño cuadrito. Y ahora la primera pregunta. El autor del texto se centra en explicar. Vamos, dímelo. Lúcete ahí. El cuadro tiene que ver ahí. Y se acabó. Muy bien, excelente doctor. Te dicen el tema central y yo lo repetí varias veces, pero varias veces eso en el texto. Así es, claro. Es inapelable la respuesta, la veo. ¿Por qué te...? No dudes, el riesgo latente de Facebook al depender de sus ingresos publicitarios. Y eso lo hizo, y eso lo he estado subrayando. Y es más, eso está graficado acá. Está graficado acá. Y también el texto lo hizo, ¿no? Porque eso es lo que sí, centralmente, cada vez que tengas un texto mixto, analiza el cuadro, ¿no? Porque eso es lo que se vincula centralmente. El cuadro es el centro. Se vincula con el tema central. Te lo subrayé aquí. Más arriba también, y así constantemente. La respuesta era esa. A la señora estudió que nunca me pone, pero evidencia. En el texto, el sentido contextual del término evidencia es. No lo tome literal. Nunca es literal. Nunca es literal. Se evidencia. Me olvidé de subrayar la palabrita evidencia. Está evidencia. Lee toda la oración. Aquí termina la oración porque recuerda que es una conjunción adversativa que enlaza esa proposición con la anterior. Por lo tanto, tienes que leer hasta aquí. Aquí termina la oración. Que la publicidad es un negocio y es donde Facebook se ha hecho fuerte, es una evidencia. Es una evidencia. Pero su dependencia hacia este único segmento empieza a ser un riesgo para una empresa que hoy vale en la bolsa casi 440 mil millones de dólares. Es una evidencia. Entonces, evidencia. El sentido contextual del término evidencia es certeza, indicio. O respaldo, estudio no fue. ¿Bien? Es una evidencia. Es una evidencia. Así es la respuesta. Certeza. Es lo que se ve, lo que tiene. Ahora, según el gráfico, dice. Según el gráfico del texto, en el periodo 2012-2016, ¿qué pasó? 2012-2016, mire. 2012, descenso, señor. Descenso. Tendrás que hacer una resta, qué sé yo, pues, ¿no? Porque si dice se infiere, algo ha de pasar ahí, señor. Porque es evidente el descenso. Con descenso, entonces el dato oculto es, porque es una inferencia de dato, tendrás que restar de pronto 15,92 menos 2,72. O de pronto, pues será, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre 2015 y 2006? Vamos a ver eso. Lo cierto es que ahí se evidencia un descenso. Hubo un descenso.
Muy bien, claro que sí, vale. Los vanes disminuyeron paulatinamente. Al margen de la publicidad en Facebook, se afianzó como empresa. Facebook restó importancia a sus ingresos no publicitarios, pero eso es lo que se ve, ¿no? Es lo que está gráfico ahí. Las cifras porcentuales en el rubro no publicitario son promisorias, falsas. Pero obviamente esto, lo que tú me marcaste como respuesta, está ahí, pues. Está acá, ¿no? Eso está acá. Ahora, si observas esto, mira. Lo mismo, pero acá. Lo mismo, pero aquí mejor, que acá. Entre tanto, su gran rival Google ha levantado en ese tiempo de 5 a 12% la aportación de otros ingresos al margen de los banners. En el primer trimestre del año 2007, en el que se cumplen 5 años desde que se entró en bolsa, cerró a un 98% del negocio procedente de esta lista. Entre tanto, su gran rival Google se ha elevado en ese tiempo de 5 a 12% la aportación de los otros al margen del banner. Los banners disminuyeron paulatinamente del 15,92% hasta 2,72%. Profeta, pero eso está en el texto, ¿no? No está en el texto, sí. Del texto se colige que la fuente de ingreso es sencillo. Del texto se colige que la fuente de ingreso de Facebook mientras que está ganando en uno, en la publicidad, oiga, está perdiendo totalmente en otra. ¿Sí o no? Totalmente en otra. ¿Sí? Totalmente en otra. Mientras que en la 4 dice que está ganando por publicidad bastante plata, pero en el otro está descendiendo. Entonces, se vienen generando beneficios y aportes económicos dispares. Ese es. Y la última, y luego retorno a la pregunta anterior, dice, si los juegos sociales no hubiesen registrado una pérdida de peso, entonces seguirían pues generándole ganancias, ¿sí? O en todo caso no hubiera un descenso constante o continuo. Pregunta extrapolación. No, mira, mira la pregunta, lo que te está diciendo. Si los juegos sociales no hubiesen registrado una pérdida de peso, entonces le seguirían pues generando ganancias a Zuckerberg. ¿No es cierto? Le seguirían generando ganancias. Así es, la respuesta pues sería la C.
Ay, del anterior que me preguntaba la señorita, es esto, la respuesta editadita. Los banners disminuyeron paulatinamente. Es lo que dice el gráfico. Ahí está. Según el gráfico, dice. Ese según el gráfico es literal. Ahí está la respuesta. A ver, este segundo textito, igual mira, lo analizamos. Bien, primero el gráfico. Ahí está. Bien. Una vez hecho esa superlectura, ahora sí podemos evidentemente analizar de textos. Redes que han aprobado alguna vez: Facebook, YouTube, Twitter, HiFi, ASK, Sonic, Sonico, MySpace, MySpace, LinkedIn, Badoo. Facebook 72%, no precisa 24%, Twitter 2%, YouTube 1%, otros 1%. Con recordación asistida, Facebook 75%, Twitter 27%, YouTube 19%, HiFi 9%, MySpace, oiga, 3%, Sónico 3%, ASK 2%, LinkedIn 2%. Red social más usada, Facebook, bueno, 90%, YouTube, bien. LinkedIn y Twitter. Aunque obviamente eso ya está cambiando, ¿no? Las mujeres usan Facebook hasta por gusto, dice. YouTube, los varones usan YouTube constantemente. Full música. LinkedIn, la mujer, los varones usan. La mujer usan Twitter 1%, los varones no saben ni lo que es Twitter. Clase social, mira, 97% AB, hay tanto las clases ABCD, 9%. La fuente, texto e imagen editado de la nota de prensa del comercio. ¿Qué apps y redes sociales prefieren los limeños? Literal, Facebook, ¿sí o no? Luego, Twitter, YouTube. Atrás quedaron los años en que para conversar con los amigos tenía que llamarlos por teléfono o visitarlos, o que para escuchar lanzamientos musicales debías esperar a que lo pasen en la radio o lleguen a las discotecas, o aguardar hasta el sábado para jugar videojuegos porque de lunes a viernes no estaban disponibles por el colegio o la universidad. Hoy todo ha cambiado y cada vez más personas se interrelacionan, entretienen e informan mediante las plataformas sociales. Un estudio de la consultora CCR Bus, que encuestó a 800 limeños de 18 a 65 años en mayo último, indica que entre los usuarios actuales de redes sociales, Facebook es más popular. El 92% lo emplea porque le permite estar conectado con amigos y familiares. Además, se sabe que el nivel socioeconómico de más la plataforma 90%, que el A y B, 87%, a pesar de que solo el 27% de aquel sector tiene un ordenador en su vivienda.
un 10% un smartphone, 10% una tableta. Lo cierto es que gente menos pudiente utiliza mucho más Facebook, a pesar que no tiene los elementos necesarios. Por otro lado, en cuanto a las aplicaciones móviles más descargadas, las musicales ocupan el primer lugar con 67% de personas que afirman bajarlas, seguida de las mensajerías y redes sociales que cuentan con un 65% de popularidad. Las relacionadas con juegos, no 42%, noticias 27% y educación 10%. Quedan relegadas en lo que respecta a la mensajería instantánea. WhatsApp es la aplicación más usada con un 85% del usuario. Para el docente del Instituto San Ignacio Loyola Javier Vargas, el WhatsApp es popular porque permite enviar mensajes a cualquier teléfono inteligente sin gastar el saldo en mensajes de textos o llamadas. La clave de su éxito es que casi todo el mundo lo tiene, por lo tanto, se hace obligatorio utilizarlo para comunicarse con amigos, familiares, sostuvo el especialista. Analizado ese texto, la próxima semana le voy a brindar su respuesta de esto y los otros textos más que quedan. ¿Te parece? Para que no te perjudiques. Bueno, ese texto está sencillo. Bueno. ¿Bien? Para que no te perjudiques. ¿Te parece? Entonces, compañero Jesús, puede mandar nomás el mensaje para su examen. ¿Bien? La próxima, entonces, amigos, desarrollen ese texto y les envío, pues, o en todo caso, al inicio les doy su respuesta de ese texto. ¿Bien? Cuídense bastante. Sigan protegiéndose y nos vemos la próxima semana. Si no, nos vamos a demorar bastante. ¿Bien? Un gusto, cuídense bastante. Bien, entonces la primera, la próxima semana, dice, profe, las claves, y yo encantado les pongo las respuestas. Porque si no, alguien, pues si yo le pongo la clave, la gente ya no lee, ¿no? Bien, cuídense bastante.